Hoy digo. Afirma, le copio, Salvador. Hello, good evening. How are you? Welcome. Good evening. Good evening, everybody. How are you? How's everything? Very good. Good, very good, very good. Okay, great. Okay, happy to see you, happy to hear you. Okay, vamos a comenzar. Yo tengo una consulta antes. Dígame. Estaba trabajando, bueno, de hecho, trabajé en el ejercicio 10, 1.10. 1.10. Uh-huh. Que es en relación a lo que estuvimos viendo el día de ayer. Uh-huh. Pero no sé por qué. Obviamente me he equivocado. Uh-huh. Pero el punto es de que he digitado las palabras con las que se supone que debería de ir las respuestas, pero no me sale. Me recordé la indicación que usted dio que iba a salir, que si uno ponía algún espacio, algún puntito, no le escribía bien. Vaya, vamos a ver ahorita. Vamos a recargar la página. ¿1.10 me dijo, verdad? Sí. Ok, veamos. Y la podíamos corregir, pero yo le di en varias ocasiones intentando corregir las que me parecieron malas. Uh-huh. Sin embargo, no me guarda los otros cambios. No me guarda los cambios. Ajá. De hecho, pensé en compartirle la pantalla, pero... Bueno, veamos, no hay problema, veamos. Vale. María de Lourdes. Good evening. Good evening. Sí, a mí me dio el mismo problema, pero es porque como que no acepta contracciones. Cuando uno pone la respuesta con el apóstrofe, no lo reconoce y lo toma como malo. Esa fue mi experiencia, por eso se las comparto. Gracias. Vaya, una cosa que probablemente ha sucedido, no estoy diciendo que eso sea, pero posiblemente ha sucedido, es que a lo mejor no estemos poniendo el apóstrofe, sino una tilde. Podrá ser que eso suceda. Veamos. Como dice acá, instructions, complete the conversations by filling in the blanks. Completa las conversaciones rellenando en los espacios en blanco. Perdón. Dígame. En el caso mío, sí, estoy utilizando el apóstrofe y de hecho en la respuesta 6 lo incluí. Uh-huh. Cuando es it y en efecto lo reconoce. Okay. Entonces no sé cuál será, pero el problema me lo da en la 1 y en la 5. Vamos a resolver el ejercicio entonces para que veamos cómo queda. Muy amable. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué dice? Excuse me, are you Steven Carson? Dice no. ¿Cómo será? I am. Vamos a ver. No, I am not. Podría ser alternativamente, ¿verdad? I'm not. Ahora, algo que, como les comentaba hace un momento, con lo que hay que tener cuidado es con el uso del apóstrofe, porque muchas veces lo confundimos con las tildes y nos queda algo así. Mm-hmm. Si usted tiene algo así, se lo va a tomar como malo, porque este no es un apóstrofe, sino una tilde. Mm-hmm. Ahora, ¿dónde encontramos el apóstrofe normalmente? En el teclado aparecen arriba los números. Por lo general está a la derecha, perdón, de la tecla 0. Ahí está. Entonces cambiamos acá y se vuelve un apóstrofe. Pero vamos a ver. Muchas veces estos ejercicios, y desde ya les digo esto, cuando se trata de completar en los espacios, ya hay una respuesta que está establecida. Entonces, si llegase a darse el caso que digamos bueno, la respuesta que se ha establecido por error humano, ¿verdad? Estuviese mal escrita o tuviese alguna cuestión que no está correcta, aunque usted la ponga bien, se la va a tomar como mal. Pero aquí estamos también para ayudar con eso. José Benjamín tiene una duda. Yo usé I am. Completo. Y me salió bien. Se puede utilizar I am. Sí, me salió bien, o sea, me pasó. Entonces, my name, ¿cómo quedaría? My name is, pongamos. My name is. The name is you. Steven. La siguiente sería. Steven is over there. Steven is over there. La siguiente, ¿cómo sería? Are you Steve Carson? Are you Steve Carson? Are. Veamos. Luego sería, hi. I am Nicole Johnson. I am Nicole Johnson. Y la última, Steven says. It is nice to meet you. It is nice to meet you. Alternativamente pueden poner, ya sabemos, apóstrofe y S, ¿verdad? It's nice to meet you. Vamos a ver si las respuestas aparecen. Ahí yo las estaba corrigiendo al mismo tiempo y sí me las aceptó. Veamos, enviar. Todas correctas. Sí, en el caso, pero en este caso, ¿qué ocurre? ¿Toma como válida la primera, el primer envío? Yo creo que no. Al hacer las correcciones, hasta donde yo entiendo, hace una especie como de valoración nuevamente. Entonces es que podemos volverlo a hacer. Veamos, si ponemos, digamos, una mala y pongamos acá, lo que les estaba diciendo, vamos a poner una coma, perdón, una tilde y una M. Y le damos revisar, enviar. Ahí me dice parcialmente correcto, 20.83 de 25 puntos. Esta está mala. Vamos a corregirla, vamos a ponerle el apóstrofe y enviar. 25 de 25. Entonces, si usted las obtiene malas, pero luego las corrige, el sistema le va a tomar el último resultado. Ah, perfecto. Así sería. Ah, pues sí, pero sí, ahí estaba el problema mío entonces. Yo, como lo digitaba en mayúsculas y en minúsculas para ver, buscarle, pero no se me ocurrió ponerle el am, I am. Ajá. Sería no, I am not, ¿verdad? Así, según lo que vimos ayer. Sí, así sería. Y siempre voy a insistir, mucho cuidado con esto, ¿verdad? El apóstrofe. El apóstrofe es muy importante que lo que estemos colocando de verdad sea un apóstrofe y no una tilde, porque si no, nos va a salir mal. Les digo porque esto es probablemente el problema más común que se da en este tipo de ejercicios, que nos equivocamos con un detallito tan minúsculo que si esto fuera un examen escrito y yo tuviera que, digamos, calificarlo manualmente, yo lo estuviera revisando, yo no lo pondría como malo, diría, bueno, aquí sin querer me puso una tilde en vez de un apóstrofe, pero yo sé que en realidad lo que quería era poner un apóstrofe, pero la computadora, ¿verdad? El sistema no lo ve así, el sistema es como, o es exactamente lo que se necesita, o está malo. Entonces, nada más hay que tener cuidado con esos detallitos. Ok, you're welcome. Entonces volvemos acá. All right, let's begin. Welcome, everybody. It's Inglés Principiante Módulo 1, and that's me, Ivan Doñán, at your service. This is session number 4, and today's March the 30th of 2023. Vamos a ver, ¿qué haremos acá? Veamos, nos falta un pedacito para terminar la primera sección. By the end of this class, students will be able to exchange phone numbers. Al final de esta clase, los estudiantes podrán intercambiar números telefónicos. Pero antes veamos esto, los números. Bueno, los números son de ese vocabulario que casi todos conocemos, ¿verdad? Quizás desde que somos niños. Pero tenemos que ver algo muy importante en este caso. Listen and practice. Este número es el 0, ¿verdad? En inglés se dice zero. Se pronuncia con esta Z al principio, por lo tanto el sonido es como lo hemos estudiado en el alfabeto. Z, z, zero. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos los números del 1 al 10. Creo que todos estamos familiarizados con ellos, pero aquí hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Cuando usted está dando una serie de números que son como codificados, en este caso un número de teléfono, por ejemplo, o el número de su apartamento, o el número de una placa, etcétera, etcétera, no estamos hablando de una cantidad. Por lo tanto, el 0 por lo general no se dice zero en estos casos, se dice O, como la letra O. igualito. Así que si su número de teléfono, su número de placa, su número de casa, su número de DUI, etcétera, etcétera, lleva un cero, por lo general no va a decir zero. Hay que decir O. Ahora, si usted está haciendo cuentas matemáticas y dice cuánto es 1 menos 1, ahí sí, ¿verdad? Le da 0. No va a decir O. Ahí estamos hablando de números reales, ahí sí es 0, ¿verdad? Pero en estos casos ya no. Practice these numbers. Vamos a ver, ¿quién me puede leer los primeros? Ana Silva, work phone, I need a volunteer. ¿Quién me ayuda? Enrique Pérez, y el siguiente va a ser José Amílcar, luego Cecia, luego Mónica. Ok, tengan la manita levantada mientras todavía no participan para que no se me olvide. Ok, Enrique Pérez, the first one, please. Then Juan Francisco. Yeah. And Mauro Orlando. Ajá. Tú. Uh-huh. O. Ajá. One. Uh-huh. 5, 5, 5. Yes. 2, 4, 9, 1. Great. Very good. Now, Jose Amilcar. Home phone. What is it? 9. Mm-hmm. 1, 4. Mm-hmm. 5, 5, 5. Yes. 2, 7, 1, 4. 2, 7, 1, 4. Great. Very good. Then Cecia Ortiz, cell phone. 8, 9, 5. Five. Careful. It's not 8, 9. It's 8, 4. I'm sorry. It's okay, don't worry. 8, 4, 5. Mm-hmm. 5, 5, 5, 1, 0, 2, 3. Very good. Thank you, Cecia. Now we'll continue with Monica Yvette. Name James Liang. Work phone, what is it? 8, 8, 0, 5, 5, 5, 8, 8, 9, 3. Okay, good. 8, 0, 0, 5, 5, 5, 8, 8, 9, 3. Thank you, Monica. Very good. Okay. Now, Juan Francisco Arrabasal Calderón. Home phone, what is it? 6, 0, 4, 5, 5, 5, 2, mm-hmm. 7, 1, 4. 2, 7, 1, 4. Very good. Thank you, Juan Francisco. We continue with Mauro Orlando. Cell phone, what is it? 2, 5, 0, 5, 5, 1, 0, 2, 3. Ok, very good. Una cuestioncita de pronunciación aquí rapidita es, y lo digo, que no diga alguien, por mí lo está diciendo, no, creo que lo escuché en todos. Es cuando pronunciamos el número 5, que no es fi, sino que es five. Termina con este sonido. Five. Entonces hay que decirlo así, ¿verdad? Que no nos quede, porque todos dijeron 5, 5, 5. Entonces, 5, 5, 5. Al final, ¿verdad? Corrección leve, ¿verdad? De pronunciación. La pronunciación en inglés es un poquito complicada, sobre todo al principio, así que no nos ofusquemos demasiado por eso. Pero sí vayamos tomando, digamos, cualquier pista que yo les pueda ir dando sobre pronunciación, porque es muy importante. Muchas veces en inglés, la pronunciación de un sonido en una palabra puede hacer la diferencia entre una palabra y otra. Algunas veces incluso entre una palabra totalmente inocente y una mala palabra. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Más de alguno ahorita está pensando en ejemplos, estoy seguro. Ok. ¿Qué tenemos acá? Listening, phone numbers. Necesito que anote acá. Ok. Phone numbers. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers. Listen and complete the list. Ah, Mónica está bien acompañada ahí. Estaba, ya fue. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? I'm going to play the track. Voy a poner el audio, ok, y necesito que usted anote los números. Tenemos el ejemplo. David Medina, what's his phone number? 212-555-1937. Ese es el primero como ejemplo. ¿Ok? Luego ustedes tienen que anotar los de Sarah Connor, como que es de Terminator, Steven Carson, Nicole Johnson, Jennifer Miller y Michael Oda. ¿Ok? Así que ahorita lo vamos a poner, por favor. Tenga ahí su pedacito de lápiz y papel y vamos a comenzar. Me avisan nomás si pueden oír. Listen and complete the list. Okay, good. Just a moment. Okay, let's begin. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Steven Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Do you need to listen again? ¿Necesitan escucharlo nuevamente? Yes. Los últimos dos. Sí, por favor. Okay. Se fijaron ahí, hay un truquito cuando dice que Nicole Johnson y Jennifer Miller comparten el mismo número de teléfono. Ok. One more time. Enrique Pérez tiene una duda. Yeah. Una vez más. Perdón. Es que como lo vi con la mano levantada. Ok. Here we go. Listen and complete the list. Oh, sorry. Le di clic donde no era. Ok, ahí vamos. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Steven Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. All right. I need a volunteer, please. Carlos Edgardo, what is Sarah Connor's phone number? Good evening, teacher. Good evening. Le digo los números. Of Sarah Connor's. 3, 4, 5, 7, 5, mm-hmm. 5, 5, 5, 7, 8, 4, 5. Hay uno que nos falló ahí. Un numerito. Vamos a ver. María de Lourdes. Sarah Connor, please. Three, 4, 7, 5, 5, 5. 7, 6, 4, 5. 7, 6, 4, 5. That is correct. 3, 4, 7, 5, 5, 5, 7, 6, 4, 5. Thank you very much. Thank you, Carlos, and thank you, Maria de Lourdes. Enrique Perez, and then Jose Amilcar. Enrique Perez, what is Steven Carson's phone number? Okay, Steven Carson, 401555364A. There is one number that is wrong. Hay un número que está malo ahí de esos. Vamos a ver, José Amílcar. Ok. El de Steven Carson. ¿Sí? Steven Carson, yeah. Is 210-555. 3, 6, 4, 8. Ok, ahora todos los números están bien, pero hay un par que están al revés. Who can help us here? ¿Quién ayuda? Vamos a ver, Salvador Hernández. Two, oh, 1, 5, 5, 5, 3, 6, 4, 8. Yeah, it's 201-555-3648. Okay. Thank you, Enrique. Thank you, Jose Amilcar. And thank you, Salvador Hernandez. Mauro Orlando. And then Jose Benjamin. Mauro, what about Nicole Johnson? What's her phone number? Six, 4, 5, 5, 3, 8, 6. Me parece como que nos falla un poquito la velocidad ahí del internet. Can you repeat it? ¿No puedes repetir, por favor? Yes. 6, 4, 6, 5, 5, 5, 3, 8, 6. That is correct. Okay, 646-555-3806. Very good. And let's see, what is Jennifer Miller's phone number? Carlos Santos. Good evening, teacher. Good evening. The number is 546-555-3806. Nos falló un numerito ahí. Okay, but thank you for your participation. Ajá, ¿cuál será? Jennifer Miller's phone number. Erika Beatriz. 6, 4, 6, 5, 5, 5, 3, 8, 6. Oh, 6. Correct. 646-555-3806. Nicole Johnson and Jennifer Miller. son compañeras de cuarto, como dijeron ahí. We are roommates, dijo. Así que comparten el mismo número en este caso. Ok. Thank you very much. José Benjamín Gavidia, the last one. Michael Oda, what's his phone number? It's 718-555-9960. Correct. 718-555-9960. Very good. Ok, ahí estamos. Thank you. You're welcome. Que aquí se están reportando algunos. Oscar Susaña, ok, welcome. Veamos acá. Ok, y técnicamente es el mismo ejercicio que resumimos, item 1.13. Ok, veamos. Section number 2, vamos a comenzar con esta parte. Section number 2. By the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. Well, al final de esta clase ustedes van a familiarizarse con el lenguaje de objetos comunes que las personas llevan en sus bolsos. ¿Qué tenemos aquí? What's in your bag? Un poco de vocabulario. Veamos. Enrique, no sé si quiere participar o si le quedó la mano arribita. Ah, le quedó levantada. Ok, so what's in your bag? Son algunos de los contenidos que puede haber dentro de una bolsa. Cecia. Ok. Les digo los nombres, ok. Ah, ok. Pensaba que tenía una pregunta, pero bueno. Ok, vamos. What do you have? An address book. An address book, ok. An address book. Como una agenda telefónica. It's an address book. Este libro es un poquito viejito, ya les digo. Ya nadie ocupa esto. Todos ocupamos el celular. Ahí está todo, ¿no? Ok, what else? Cecia. O Enrique Pérez. Yeah. A camera. A camera. Okay, you have a camera. Very good. Enrique Pérez, how about this one? A hairbrush. A hairbrush. What's a hairbrush? Un cepillo. Okay, para el pelo. That's a hairbrush. Okay, very good. José Amilcar. What do we have here? A case. Sería keys. 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 Okay. There you go. Keys. Llaves. Okay. Keys. 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 Good. Oscar Susaña. Puede confundirse con otra palabra, ¿verdad? ¿Cuál palabra? No, esa de las llaves. La pronunciación. Con los besos. Ajá, podría parecer. Se parece un poquito, pero no es igual. La pronunciación, la escritura no. Sí, sí. La diferencia es el sonido de vocal que va acá. Este sonido, bueno, no tengo aquí los, en el teclado común no aparecen estos símbolos, pero les voy a enseñar. Solo lo busco acá en internet. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Permíteme. Todo es cuestión de la... Bueno, hay dos sonidos entre estas palabras que son diferentes y que nos ayudan a, digamos, diferenciar. Permítanme. Ya está. Hoy sí. Pasa que tengo que copiarlos porque como no son símbolos que aparecen en el teclado, entonces es un poquito más complicado. Quiero ver. Aquí hay uno. Aquí están los dos. Este es uno de ellos. No me salió. Sorry. Just a moment. Y este es el otro. Ok. Aquí está uno. Y el otro sonido sería acá. Déjenme encontrarlos. Un sonido de consonante. Ah, bueno. Este es más fácil. ¿Alguna vez habrán visto en los diccionarios que aparecen estos símbolos? Ahora, estos símbolos no son letras, sino son representaciones visuales o escritas de sonidos específicamente. Entonces, a pesar que estas palabras se escriben diferente, pero suenan más o menos parecidas, tienen dos diferencias, de hecho. La primera es el sonido de su vocal. En el primero está el sonido I, que es este que está acá, que estoy señalando. El sonido I, I. Entonces decimos keys. Y en la otra, que es el beso, ¿verdad? Tenemos este otro sonido que no es I, sino que es E. Es un sonido bien corto. E, E. Entonces, aquí dice kiss. Kiss. Aquí está, la primera es keys, kiss. Y la otra es kiss. La otra diferencia es el sonido de la consonante final. En este caso, el sonido final es este, que sería... No es una Z, sino más bien es la representación del sonido Z, Z. Mientras que en la otra palabra el sonido final es S, S. Así que esta se pronuncia keys, 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 mientras que la otra se pronuncia kiss, kiss, kiss. Entonces, ahí es donde les digo, las palabras se pueden parecer, pero a veces es un sonidito o dos, en este caso, el que hace la diferencia entre una y otra. María Magdalena y Cecia, no sé si tenían consultas, Oscar Susana también, o si querían. Sí, leer. Yo quiero, leí en algún lugar que la Z de kiss suena como al zumbido de una abeja. Suena zzz, zzz. Como el zumbido de una abeja, ¿verdad? O el celular cuando está vibrando, zzz, algo así. Entonces, esa es la pronunciación acá. Keys, mientras que esta es kiss. Son diferentes. Pero, ¿verdad? Cuando, digamos, no estamos conscientes de estas pequeñas diferencias, uno puede escucharlo y pareciera que son iguales o muy, muy parecidos. Pero en realidad son relativamente distintos. Okay, so you have keys right here. The next one. Let's see, Oscar Susana, please. Wallet. A wallet. A wallet. A wallet. Una billetera, una cartera. Okay, good. Cecia Ortiz, si nos puede ayudar. A cell phone. A cell phone. Aquí pueden ver que es un poquito viejito el libro, el celular que aparece de hace 20 años. Okay, the next one. Baudilio Elenilson. Sunglasses. Sunglasses, very good. Enrique Pérez. I'm CD player. A CD player, okay? This is a CD player. Otra que vemos acá, ya nadie ocupa estas cosas. Okay, pero sí, bueno, ahí están. An address book, a camera, a hairbrush, keys, a wallet, a cell phone, sunglasses, a CD player, a little vocabulary, un poquito de vocabulario aquí. Now, by the end of this class, you will become familiar with the usage of this and these. Al final de esta clase se familiarizarán con el uso de this and these. Este, esta, estos, estas. ¿Y cómo es esto? Fíjense acá. Conversation. They're interesting. Okay. I need two ladies. Dos chicas, por favor. Two ladies. Ah, no, sorry, two ladies and one gentleman, ¿verdad? Dos chicas y un caballero para que me ayuden a leer esto. Mónica, Ivette, creo que quiere participar. Baudilio, ok, necesitamos una señorita más o señora. María Magdalena, primero. Ok, veamos. Mónica, you are Wendy. María, you're Helen. And Baudilio, you're Rex. Like the T-Rex. Ok, let's begin. Action. Primero va Mónica, ¿verdad? Porque es Wendy. O quizás no. Ok. Oh, what is... No, no. No. Ok, Mónica. Vamos, Mónica. Okay. No se preocupen. No puede. Ok. Bueno, entonces... ¿quién quedó nos puede... levantada. Ah, ok. Levantada, ok, ¿quién nos ayuda entonces a leer la parte de Wendy? Good evening, teacher. Good evening. Ok, María, you'll be Wendy, pero tenemos que elegir también a alguien porque aparece Helen. Ok, Karen Yulisa nos va a ayudar con Helen. Ok, María Magdalena, you're Wendy. Karen Yulisa, you're Helen. And Baudilio Elenilson, you're Rex. Let's begin. Ok. Wow, what is this? Karen Yulisa. Perdón que no. It's a camera. It's a camera. Mm-hmm. Oh, cool. Thank you, Helen. It is great. You're welcome. Now, open the box. Oh. Oh. Okay. Okay. What are these? Uh-huh. They earrings. Earrings. Mm-hmm. Earrings. Oh, they earrings? They're interesting. You. Mm-hmm. Thank you, Ray. They are very nice. Okay, everybody. Thank you very much. Es una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Wendy? Wow, what's this? ¿Qué es esto? Helen dice, it's a camera. Wendy says, oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Helen says, you're welcome. What's the meaning of you're welcome? You're welcome. Something like de nada. In Spanish. Oh, no hay por qué, ¿verdad? Ok, you're welcome. Así que cuando usted le agradezcan algo, usted puede decir, you're welcome. Ok. Una frasecita que estamos aprendiendo. Le dicen, thank you. Y usted dice, you're welcome. Trate de no pensar demasiado, digamos, en la traducción literal de esto, porque alguien va a decir por ahí, teacher, pero aquí welcome que no quiere decir bienvenido. Sí, quiere decir bienvenido. Pero la frase you're welcome se utiliza en inglés para, como comentario después que alguien le agradece algo a usted, ¿verdad? Es el equivalente de decir en español de nada, o no hay por qué. Ok, so, aquí le dice, cool, thank you, Helen. It's great. And Helen says, you're welcome. Y luego que dice Rex, now open this box. Abre esta caja. Wendy says, okay. Y lo saca. What are these? ¿Qué son estos? Y Rex le dice, they're earrings. Son aritos. Y Wendy dice, oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Como que no le gustaron mucho, pero bueno, ahí va. ¿Qué vamos a aprender acá? Fíjese bien. Grammar focus. This, these, it, they, plurals. Adán Iglesias, no sé si tiene una consulta. Nadie quería participar, pero ya estuvo. Bueno, la siguiente, vamos. Okay, okay. Voy a tratar de acordarme, que no se me vaya a olvidar. Adán Iglesias. Aparece dos veces. Ok. Bueno, tenemos acá. This, these, it, they. ¿Cómo se utiliza esto? Estos se conocen como demonstratives. Ok. Y se utilizan antes de un sustantivo para indicar la proximidad de ellos. Ahora, esto solo es la mitad de ese vocabulario. La otra mitad la vamos a ver después. Pero primero decimos, this is a camera. Cuando ocupamos this, this en español sería como este o esta. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando las cosas están a nuestro alcance. Aquí en la mano tengo un mouse. Entonces yo digo, this is a mouse. ¿Por qué digo this? Porque está cerquita. Lo puedo tocar, ¿verdad? Está a mi alcance. This is a mouse. ¿Ok? Y usted puede preguntar también, what's this? Que es, what is this? ¿Qué es esto? ¿Ok? La respuesta es, it's an earring. Es un arito. Ahora, ¿qué pasa cuando es más de uno? Entonces ya no va a utilizar this, va a utilizar these. These, que quiere decir estos o estas. These are cameras. Como es plural, ya no vamos a ocupar is, vamos a ocupar are. Si es singular, this is. Si es plural, these are cameras. Estas son cámaras. ¿Ok? ¿Y qué tenemos acá? La pregunta, what are these? ¿Qué son estos? ¿O qué son estas cosas, verdad? Usted va a decir, they are earrings. Algo que es muy importante mencionar es el pronoun they. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase anterior y la... no sé si fue ayer o anteayer. Anteayer creo que fue. Vimos they. ¿Y qué significa they? They es ellos. They es ellas también. Pero el pronoun they no solamente se refiere a personas. También se puede ocupar para las cosas. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado. Mientras que he y she son exclusivamente para personas y it es exclusivamente para cosas, things, tenemos la tercera persona de plural que es they. They se puede utilizar tanto para personas como para cosas. Por eso en este caso dice, what are these? They are earrings. Así que cuidado, ¿verdad? They no solo es para personas, también se puede ocupar con cosas. They're earrings. Son aritos. ¿Ok? Algo más que tenemos que mencionar y que es muy importante es la pronunciación de esto. Y qué coincidencia que estábamos hablando justo de estos sonidos, por cierto, porque aquí lo vamos a ver. Aquí los vamos a poner. La diferencia entre estos dos básicamente es un sonido nada más. La primera palabra lleva el sonido e, que es un sonido vocal corto, e. Mientras que la otra, en plural, lleva el sonido vocal largo, que es como en español, i. Es como decimos la i en español, igualito, i. Mientras que el singular es un sonido parecido pero corto, e. Así que este es this. Y el plural es these. Practiquemos ahí en la privacidad del donde usted se encuentre. Singular. This. Plural. These. Así que cuidado con esto, ¿verdad? De nuevo, ocupamos this en singular. This is a camera. What's this? ¿Qué es esto? It's an earring. Es un arito. It is an earring. These are cameras. Ocupamos these are en plural. These are cameras. What are these? ¿Qué son estas, verdad? ¿O qué son estos? They are earrings. Son aritos. Some contractions. Aquí podemos ver unas formas contractadas. It's is the short form of it is. There is the short form of they are. And what's is the short form of what is. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Complete these conversations, then practice with a partner. ¿Qué haremos acá? Veamos. What are these? They're keys. ¿Ok? Como es plural, entonces vamos a decir, son varias llaves, son tres llaves. What are these? Y como son varias, decimos they are keys. Ahora aquí tenemos un solo artículo, que es un reproductor de CDs, ¿verdad? Ya no se miran estos volados. So, what's this. Aquí vamos a ocupar what is this. Y la respuesta es it's a CD player. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Por si se nos ha olvidado el vocabulario, se lo voy a compartir aquí. por medio de WhatsApp. Veamos dónde está el grupo. Ya lo hallé. Ahorita les estoy mandando por WhatsApp el vocabulario para que podamos resolver este ejercicio con mayor facilidad. Para que no digamos, ¿cómo era la palabra? Se me olvidó. Ok. Let's do number 3. I need a volunteer. Un momentito. Ok. Salvador Hernández and then Baudilio Helenison. What are this? Okay. What are this? No es this, porque this, this es el, ajá, es el singular. Este sería what are these? This. What are these? Mm-hmm. And the answer is? Their bags. There's a bag. Their bags. Son bolsas, dice. Okay, their bags. Very good. Baudilio. Okay, and then Alan Iglesias. Number 4, Baudilio. What is? Ah, cuidado. Nos falta ahí algo importante. El verb be. What are we? Sería como solo es uno. ¿Vamos a ocupar is o vamos a ocupar are? What is? Ajá. What is? This. What is this? Okay. O contractado, what's this? What is? What's this? Pero que se escuche ese what's this? Ajá. Better. What's this? The answer? It's a watch. It's a watch. Correct. Okay. Very good. Number 5. Alan Iglesias. What's this? Okay. And the answer is? Mm-hmm. What's this? Mm-hmm. Tenemos ahí, it's. It's a watch. No, that's number 4. Esa sería la 4. Ahorita vamos como por la 5. Ah, ok. Uh-huh. What is this? What is this? Ajá. What is telephone? Ajá, pero en la respuesta ya no decimos what is. Sería un poquito diferente. It's, ajá, a phone. It's a phone, right? Okay. But it's a phone. It's a cell phone. Uh-huh. Okay. Vaya, pero acá cuidado. Para hacer la pregunta es que vamos a decir what is this. Para dar la respuesta ya no vamos a decir what is this. Solamente vamos a decir it's. It is, okay, a cell phone, ¿verdad? Es un celular, nada más. It's a cell phone. Thank you, Alan. Enrique Pérez, number 6. What is this? Ah, careful. Los lentes siempre son en plural. Mm-hmm. Ajá. What is this? Not exactly. No, plural. What is this? Como es plural, no podemos ocupar is. What are these? ¿Qué son estos, verdad? What are these? And the answer is? Is one sunglass. Pero los lentes siempre van en forma plural. Así que no podemos ocupar it's. It are sunglasses. Ok, ya estamos más cerca. Ocupamos are, pero no podemos ocupar it. Porque es plural. Vamos a ver. Yes. Por acá me tienen manita levantada. María de Lourdes. No sé si quería participar o le había quedado levantada la mano. No sé. No, gracias. Quería, okay. Thank you. Okay. Quería hacer una consulta. Ah, una consulta, dígame. Sí. Siempre vamos a responder con it y con they, dependiendo si es singular o plural. Así Jamás es. Con el this and this. Se puede, pero en este caso sería como redundante. En otros contextos se puede hacer, pero no en este caso. Si alguien le dice a usted, si yo le pregunto a usted, what's this? Entonces usted me va a decir, it's a mouse. No me puede decir, this is a mouse, porque no lo está sosteniendo usted, lo estoy sosteniendo yo. Entonces solo yo puedo ocupar this, porque está a mi alcance. En cambio usted está muy lejos, ¿verdad? No puede decir this. Tendría que decirme nada más, it's a mouse. Okay, o si es plural, they are. Okay, you're welcome. Okay, ¿quién me ayuda con la número 6? What are these? They are. They are, Carlos. They are what? They are sunglasses. They are sunglasses. Okay, that's right. They are sunglasses. That's correct. Okay. Veamos, un pequeño repaso. Complete these conversations, then practice with a partner. What are these? ¿Qué son estas? Dice, what are these? They are keys. Son llaves. What's this? ¿Qué es esto? Singular, por eso decimos, what is this? It's a CD player, porque solo es uno. Por eso decimos, it's a CD player. Number 3. Vemos que son dos bolsas, plural. Así que preguntamos, what are these? La respuesta, they are bags. Son bolsas. Singular, what's this? It's a watch. Singular, what's this? It's a cell phone. Plural, what are these? They're sunglasses. Uh-huh. Ahora, puede parecer que este solo es un artículo, ¿verdad? Solo un solo objeto. Pero al igual que en español, usted no se pone el lente, se pone los lentes, ¿ok? Es plural, porque cada uno de los vidrios es uno. Así que es una palabra que siempre va en forma plural. Sunglasses, o glasses nada más, ¿verdad? Los lentes en general. Ahora, este ejercicio prácticamente es la resolución de el Knowledge Check 2.4, ¿verdad? Ahí lo va a encontrar en la plataforma. Esa es la forma de resolverlo. Avancemos un poquito más. Antes de continuar, quisiera saber si tienen dudas acerca de esto. Si hay alguna duda, es un buen momento para que la aclaremos. No questions. Ok, Cecia. Tengo una duda. Dígame. Escuché que subía las clases y todo eso, pero no sé dónde están. Ah, de veras. Le voy a mandar aquí un link. Thank you. You're welcome. Creo que les mandaron un correo a todos con las especificaciones del... No. Ah, vaya. Ah, pues no hay problema. Aquí lo vamos a compartir. Lo voy a poner ahorita en el grupo de WhatsApp. Esa es la lista de reproducción. Si ustedes entran a ese enlace, van a encontrar que ahí están las primeras 3 clases están ahí. Uh-huh. Y al terminar esta, una media hora después, más o menos, va a estar esta también. Antes que se me olvide, las clases son de lunes a jueves, ¿verdad? ¿Les explicaron eso? No les yes. Sí, ok. Las clases son de lunes a jueves. Aquí tengo el correo donde se especifica eso. Dice lunes a jueves de 7 p.m. a 8 p.m. Así que por hoy terminamos esta clase. O sea, todavía no hemos terminado. Nada más les digo, ahorita todavía nos quedan como 6 minutos. Pero mañana no habría sesión. Mañana no hay clase. Ok, porque son de lunes a jueves. A menos, por supuesto, que por algún motivo, por decirles algo, yo, por ejemplo, camino para acá a la casa, no sé, hubo un accidente y no puedo llegar a tiempo, ¿verdad? Entonces yo me comunicaría con Inglés Corporativo, ¿verdad? Y con ustedes también por medio del grupo y les diría, mire, hoy no va a haber clase porque no puedo llegar, ¿verdad? Pero si sucede eso, eso se repondría el día viernes. Esperemos que no suceda nunca, pero a veces pasan cosas, ¿verdad? Hay emergencias y, digamos, en este caso un instructor no puede dar la clase por A o B motivo, entonces esa clase se movería para el día viernes. Pero eso ya son casos extraordinarios, ¿verdad? Lo otro que no sé, varios me han levantado la mano, creo que ya más o menos sé por dónde va la duda. La semana del 3 al 7 de abril no va a haber clase porque estaremos de vacación. Ya todos saben la mano. Okay, yo sabía yo que se me iban a preguntar. Así que hoy tenemos esta clase, toda la otra semana no hay clase. Ok, nos vamos a ver de regreso. Quiero ver qué día caería. 10. Puede hablar para que mañana no trabajemos también. Híjole, tanto no puedo, pero... El 10. Si de mí dependiera, lo haría. El 10 volveríamos, efectivamente, como me indican por acá. Así que sí, el lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6, no hay clase, ¿verdad? Luego está viernes, sábado y domingo, 7, 8 y 9, ¿verdad? Esos días, de todas maneras, no hay clase nunca. El día 10 de abril es que volveríamos, ¿verdad? Así que a partir de mañana tienen 11 días de que no va a haber clase. Aprovechen este tiempo con su familia o vayan a comer algo rico, algún restaurante. No sé, o descansen, ¿verdad? Vamos a practicar. A practicar, cabal, eso es lo otro. La otra también pueden seguir adelantando en los ejercicios, eso para que después no se les acumule, ¿verdad? Súper, súper bueno. Ok, habiendo dicho eso, continuamos acá. Todavía nos quedan unos minutitos. So, by the end of this class, you will learn... Ah, bueno, algunos tienen la mano levantada. No sé si tenían alguna duda, consulta o... sí, teacher, yo tengo una consulta referente a las tareas. Se nos había dicho en un inicio que el día viernes a las 12 de la noche teníamos que completar todas las tareas porque a esa hora se subía a la plataforma INSAFORP. Pero ahora recibimos un mensaje por WhatsApp que teníamos hasta la tarde para poder, porque en la tarde van a subir las notas, algo así, por el mensaje que recibimos. Ajá. Entonces, bueno, me tomó por sorpresa porque ya se había dicho que teníamos de margen hasta viernes a las 12 de la noche. Uno se programa, ¿verdad? Con las actividades y luego cambiar así tan de inmediato. O sea, no sé al final cuál es el día correcto, cuál es la información correcta. Si va a ser hasta día jueves en la tarde o va a ser, o mantenemos así como se había dicho, viernes a las 12 de la noche. Fíjese que no estoy seguro porque como esos cambios... no dependen de mí. De hecho, a mí también me toman un poquito por sorpresa. Lo que puedo hacer es consultar y vamos a tratar de compartir esa información posteriormente también por el grupo, porque eso son ya cuestiones administrativas y en mi caso, pues yo solo soy el docente en ese caso. No tengo yo en realidad voz ni voto en esas decisiones. Sin embargo, su duda es completamente válida, ¿verdad? Voy a tratar de consultar acá con los chicos de inglés administrativo a ver cuál es, digamos, el momento límite, fecha y hora límite exacto para poder trabajar todo eso. No sé en realidad, ¿verdad? Si a qué hora sí es en realidad hasta las 12 o si sería hasta la tarde. A lo mejor también es una forma de hacer un poquito de presión para que nos apuremos. No tengo idea, Pero sí sería de consultarlo. Vamos a tomar apunte y pues lo que pueda averiguar se lo vamos a compartir, ¿verdad? Ok. What time is it? Solo nos quedan como 2 minutos. Ok. Adán Iglesias, no sé si tienen una duda. María Magdalena, también. Teacher, se activó la manita. Le iba a preguntar por las clases, pero ya mandó usted la dirección. ¿De las grabaciones? Sí, de la grabación. Ah, sí, lo compartí por WhatsApp, ahí está. Thank you, sir, thank you. Ok, you're welcome. Ya está claro todo ahí. Gracias. Ok, perfecto. José Benjamín, ¿quiere participar? Sí, la duda igual de la compañera. Porque incluso creo que la referente de la academia cuando nos dio todos los lineamientos, pues como que creo que habló algo de eso también. Entonces sí sería bueno, teacher, que que consulte ahí porque igual, bueno, en mi caso todavía me faltan unas cuantas y pensaba hacerlo mañana, pero si no, ni modo, lo vamos a hacer hoy antes de medianoche, aunque ya era sobre la tarde. Thank you. Yo creo, en lo personal, creo que todavía tienen oportunidad, pero no lo puedo asegurar de nuevo, ¿verdad? No, no. Como les dije hace un momento, no tengo voz ni voto en esas decisiones. Karen Yulisa nos pregunta por acá, ¿en vacaciones habrá clase? No, bueno, no sé si hizo esta consulta antes de que lo explicara. No, la semana del 3, que sería lunes 3, martes 4, miércoles 5, jueves 6 y viernes 7, no habría ninguna clase. Nos veríamos de vuelta, después de esta clase nos veríamos de vuelta hasta el 10 de abril. Hasta ese día, ¿verdad? Porque de ahí vamos a vacación. Y acuérdense que mañana es viernes, así que no hay clase. Son de lunes a jueves. ¿Ok? Quiero ver que no me esté equivocando en lo que estoy diciendo y después me tenga que arrepentir. No, así es, exactamente. Mañana no hay clase, luego sigue sábado, domingo, y luego el 3, 4, 5, 6 no hay clase, luego el 7 cae viernes, que de todas maneras no hay clase, igual 8 y 9 sería sábado y domingo, nos veríamos de regreso el 10. Ok. All right, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos que se nos acabó el tiempo, así que vamos a dejar esto para la siguiente clase. Lo vamos a ver el otro mes. Ok. Nada más quería agradecerles a todos, ¿verdad? Por su puntualidad, por su paciencia, por su dedicación, por su participación. Esto es muy importante. Puedo ver bastante interés en este grupo en aprender el idioma y en pues, desarrollar esta habilidad, lo cual es muy bueno. Como indicación, yo sé que todos estamos sabedores de todo esto, pero bueno, las vacaciones siempre, yo siempre lo digo a todos mis alumnos, siempre han de ir a vacaciones, así que no haré una excepción en este caso. Sabemos que las vacaciones, y me imagino que ustedes lo saben mejor que nadie, dada la naturaleza de su trabajo, ¿verdad? Estadísticamente son los periodos más peligrosos en nuestro país, ¿verdad? Donde más gente sale lastimada o incluso pierde la vida. Así que, bueno, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Durante las vacaciones, anden ahí, como decimos en buen salvadoreño, ojo al Cristo, por cualquier cosa, ¿verdad? Hay que tener doble, triple precaución por cualquier cuestión, ¿verdad? Quiero verlos a todos de vuelta aquí el 10, para que no me van a decir de pronto, fulano, le pasó algo malo, está en el hospital. No queremos saber nada de eso. Así que, por favor, todos, cuídense mucho, disfruten con su familia, con sus amigos, este tiempo que, bueno, por lo menos de clase no va a haber, no sé realmente en su trabajo cuántos días les van a dar o cómo es la dinámica, pero si van a descansar, entonces les deseo, ¿verdad?, que la pasen súper bien y tengan mucho cuidado y nos vemos acá de vuelta el 10, ¿verdad? Thank you very much. We'll continue next month. Bye, teacher. Good night. Thank you, teacher. Adiós. Bye, group. Have a nice vacation. Good night, teacher. Good night. Take care. Good night, teacher. Bye-bye. Good night, teacher. Good night. Hoy varios no participaron. ¿Qué está pasando?